porque ustedes lo pidieron, así es de que por aquí voy ya con el detector de metales. Así es de que hola, hola linda gente, por ahí ya tratando de explorar más este lugar. Me dijeron Nelson, vaya con el detector de metales y explore ese lugar donde halló la reliquia. Así es de que, amigos, aquí voy ya tratando de cumplir ahí su deseo. Úpale. Por ahí se ve, amigos. Ya que el camino aquí es bien feíto, va a ser algo laderoso. Así es de que ahí va arribando su amigo y servidor Nelson. Solo que hoy voy por otro sendero, amigos, para llegar al mismo lugar. Así es de que, amigos, por aquí voy a empezar a explorar ya. Así de que, amigos, por aquí ya tratando de llegar a ese lugar. Cada vez que vengo, amigos, hay señas diferentes, no sé por qué, pero se miran señas diferentes, especialmente aquí donde la gente señala, amigos, de que caen los ovnis en la parte de arriba, ya que si seguimos hacia la parte de arriba, cada vez es más, como decirles, se ven formas diferentes. Sí, sí, aquí voy a encender el, téngame la cámara, soy pura. Hola, hola linda gente, así es de que como ustedes lo pidieron, voy a primero detectar aquí, que aquí oigan, todo suena hueco, así es de que vamos a ver qué detecta esta cosa acá. Ahí está. Detectó, amigo, pero empezó a pitar. A ver. Por aquí va. Sí, a ver. Sí. Ya que. Así es de que, amigos, detectando esta parte de acá. Aquí solo medio hizo el intento de pitar, pero luego ya no pitó. Así es de que, a ver, no, oh, me detecta, yo creo que la otra, cámara, por lo menos, a ver qué, el teléfono. El teléfono, por lo menos el que me detecta, amigos.
Mire aquí cómo está, pa. Como que han ordenado, sacaron este tunta, pa. Una después del otro. Encima de la otra. Sí. Hay unos avispas ahí. Así es de que, amigos, aquí voy ya viendo a ver cómo logro explorar esa parte de aquí. Todo suena hueco, va a ser. Va que suena hueco. Como que estuviera hueco todo. Oiga, pues. A ver, ¿por qué suena hueco, va? Encantado, va. Mire cómo están grandes este tuntas, como que ya se van a venir y no se caen, va. En estos lugares usted sabe que ¿Qué? le dio poder al diablo también. El diablo tiene que también agarrar su parte en la tierra. Su parte en la tierra. Sí. Puede ser, fíjate, para mí que, o puede ser un lugar, pero la vez pasada que venimos con el gemelo hallamos una pieza de indígena. Yo para mí que los indios vivieron aquí. Bien aquí. Pero para mí que habitaron los indígenas aquí. ¿Cómo? ¿Será? ¿Por qué dice? Mira bien limpio. ¿Dónde juega? Ah, pues duendes han de ser por lo menos, va. Si pitillo o algo, mire, allá no me había fijado, allá tiene un gran tres, mire aquella piedra, mire. Con una gran marca, mire. Arriba, mire. Sí. Voy a tratar de ver cómo le hago para mostrárselo a los amigos. Gran tres tiene la piedra arriba. Unos dibujos bien raros tiene. Lo tremendo está trepar aquí, va. Bajar no es lo mismo que subir. Mire, pues aquí está todo cerrado. Ahí hay otra gran cueva, mire. ¿Ya vio? Es que aquí estos lugares, va. Aquí se manifiesta el mero chamuco, por lo menos en la noche. No creas. El volado ese se va a dañar, gente. Aquí ya se va a dañar. ¿Cómo? ¿Cómo no se va a ganar una gente? No, aquí no. Si es algo de gente. No, pero bien hecho el camino. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir adelante, amigos, avanzando. Para ver por dónde logramos trepar por aquí para subir al lugar ese donde. Pero lo triste es, amigos, de que bajar no es lo mismo que trepar. Porque no hay donde trepar. Wow. Así es de que yo creo que por aquí baja la trepada, amigos. Por lo menos. Es que mira qué grandes cuevas hay aquí. Oiga, ¿cómo suena? Ya oyó. Bien hueco, hueco. Tenga cuidado con esta piedra. Ah, no, hombre, si ahí están las grandes cuevas. Tenga cuidado con. Por eso que se oye que suena como que fuera. Tambor. Esta piedra es la que tiene un tres ahí arriba, mi. Y aquí es donde encontramos con el niño. A ver, amigos, como ustedes lo pidieron, hola, hola. Como ustedes lo pidieron. Aquí en esta
parte donde está la X. Estoy poniendo el detector. Oiga. Sí, un ruidito. Pero no pita nada, amigos. Aquí no pita nada. Vamos a ver. Nada, nada. Por aquí, pero no pita nada. Pitó porque me topó en la vía el zapato. Así es de que, amigos, a ver aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí como suena. Así es de que, amigos, hasta ahorita no me ha marcado nada el detector, pero sí aquí ando observando. Voy a ver, aquí le voy a echar otro vistazo a la parte de más arriba, amigos, para ver qué se logra ver. Esta es la piedra que les decía que tiene un 3. Ahí arriba, pero de aquí nos alcanza a distinguir, amigos. ¿Por dónde? Bien difícil. Pero voy a tratar. Oh, de aquí sí se va a lograr ver quizá. Ahí al fondo. Así es de que, amigos, ahí voy tratando de subir para mostrarles más sobre este lugar, pero en lugares donde no he explorado todavía. Ahorita voy por primera vez explorando. Creo que piedra era lo que cayó. Vamos a ver qué fue. Piedra, creo que fue lo que cayó. Así es de que, amigos, cada minuto que pasa exploro más este lugar. Ahí en esa parte donde se mira ese árbol de amate es donde yo encontré la pieza, pero no me he trepado. Ya voy a ver si me alcanza el tiempo, porque ya les voy a mostrar qué horarios son ahorita, amigos, para que se hagan ideas a qué hora su amigo servidor anda aquí, todavía en estos lugares. No sé qué fue lo que se tiró aquí, pero algo fue. Conejo no podría haber sido. Sí, vi un animal, amigos.
Oh, en esa piedra de allí es donde yo encontré la reliquia, amigos. En esa de ahí del Oh, como decía, de que les iba a mostrar, amigos, qué horas anda su amigo servidor acá. Solo que con compañía, conste. Pero cada vez que uno sigue subiendo, amigos, más para arriba, miren. Ahí están las piedras más grandes, ¿ve? Son las 4, amigos, y 17, casi las 4 y 17. Así es de que hay tan grandes abismos, amigos. Casi las 5 de la tarde y su servidor todavía acá explorando. Mire qué grandes rocas, entre más para arriba más grandes las rocas. Sí. Va que más grandes. Esto, no tomo el video, ¿eh? Bien, ya las mostré a los amigos. Pero aquí, aquí está la pasada. Solo tengo cuidado porque aquí puede haber alguna parte hueca, según se logra ver, porque suena hueco. Cuidado. ¿Va que suena hueco? Como que hay alguna gran cueva que no la hemos descubierto, por lo menos. Por lo menos, amigos, así como estas que van aquí abajo. Así es de que, amigos, gracias por estar allí. ¿Cómo? ¿Va a creer? Vamos a ver, aunque después nos toque ver cómo, por dónde bajamos, porque trepar es una cosa, bajar es otra. Ahí va el patellito. Es que yo, para mí, que alguna pirámide tienen estas gentes aquí, usted. Alguna pirámide, porque cada vez. Mire, sí. Sí. A ver qué gran cueva nos vamos a ir a descubrir. Pueda que sí, fi. Aquí vamos a bajar. Todo suena como que en balance estuviera, va. Así es de que, amigos, viera la cueva que hay aquí. Se ha partido la piedra, mira. Voy a traer la lámpara para ver. Yo creo que ando, pero ando guardada en lo que la saco. Piedrita, pa. A ver de dónde han caído grandes monstruos de piedra. ¿Esto cuándo fue el diluvio de Noé? Puede ser. Puede ser, va. Porque cada vez hay una simiente de piedra ordenada, mire. ¿Sí? Allí. Bien, yo digo que sí, porque es montaña. Mira, estas piedras, pues, como tienen una forma. ¿Cuál? Sí. Mire, pues, en forma de murito también esas otras partes de ahí. Pues. Yo digo que alguna pirámide debe estar oculta ahí. Allí. Así es de que, amigo, gracias por haber estado ahí. La cuestión es de que aquí no, hasta ahorita no se deja ver nada.
Es decir, no se ha encontrado nada, amigos. Gracias por haber estado ahí. Su amigo servidor Nelson les saluda. Bendiciones para cada uno. Y pues por ahí les vamos a contar cómo salimos de esta montaña, la verdad, porque como decía, trepar es una cosa, bajar es otra, amigos, por supuesto. Y que aquí vamos a bajar entonces, suegro. Vamos a ver si aquí logramos. Sí, vamos a tratar de bajar. Vamos a ver si nos sale la bajada. Si no nos sale, vamos a ver de qué no pudimos. Sí, sí. Sí. Solo que me dio miedo. Hay unas piedras que viera cómo están. Mira esta vez. Ya va a ver. Me da miedo que ya caminando se vaya a caer. No va. Dios quiera que no. Así es de que, amigos, ahí voy. Gracias por su comprensión, su tiempo que me regala. Así le toca a su amigo servidor Nelson. Cuidado. Híjole. Así es de que saluditos, amigos. Bendiciones. Gracias por haber estado ahí. Vamos a ver cómo salimos de aquí de este montarrascal, dijo un señor. Vamos a ver a cómo los toca, amigos, porque la idea es bajar. Pero ya vamos bajando. Gracias a Dios. Ya me va volviendo el corazón al puesto. Ya me va volviendo el corazón al puesto.